El Museo de Algeciras ha acogido esta mañana la presentación del cartel del tercer certamen de modelismo estático Ciudad de Algeciras, que se celebrará en sus instalaciones los días 18, 19 y 20 de octubre. El evento tiene como objetivo fomentar y divulgar los conocimientos militares y poner en valor el patrimonio histórico militar en la comarca. Ha sido impulsado por la Asociación de Militaría de Algeciras, el Ayuntamiento, la Mancomunidad de Municipios, la Autoridad Portuaria y la Universidad de Cádiz. La entrada a la exposición será gratuita para todo el público que podrá contemplar figuras de soldados, vehículos civiles y militares, dioramas y viñetas. Una exposición que actúa también a modo de concurso en el que la organización de la Asociación Militar ofrece a los participantes el reconocimiento a las mejores obras, un reflejo en miniatura del patrimonio histórico que representan las unidades militares de distintos países. Animar a todos los algecireños y a mucha gente, no solo del campo de Gibraltar, de nuestra provincia de Cádiz, sino de otros puntos de España, que sabemos que estos días, viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de octubre, eh, se van a congregar aquí en el Museo de Algeciras. No solo tienen que ser eh, obras militares, sino eh, en el ámbito civil, como por ejemplo buques, más, eh, en estos tres años que llevamos ya o en estos dos años anteriores que hemos celebrado. Hay gente que ha aportado eh, grandes obras, por ejemplo, galeones o dioramas de construcciones civiles. El evento en sus dos ediciones iniciales ya consolida a Algeciras como un referente del modelismo, no solo en ámbito provincial, sino también nacional.